¡Wow! No saben la cantidad de comentarios con los que me he topado últimamente, asegurando y convencidos atacando la yugular que Calmadius es el mandamiento de la paciencia. Y no los culpo, el anime es así como lo presentó, pero ¿es verdad? ¿Yo me equivoqué en este video? Bueno, lo primero que tienen que saber es que los subtítulos son colocados por los fans, por lo que en muchas ocasiones no son traducciones exactas o perfectas. Pero estos no son mis únicos argumentos. Si solo vemos el anime, nos podemos fácilmente quedar con que Calmadius es el mandamiento de la paciencia. Pero si nos vamos al manga, ahí podemos ver que Calmadius es presentado como el mandamiento de la piedad. Y es que él era el portador original de este mandamiento antes de que Celdritch tomara este poder. Ok, tal vez aquí muchos puedan decir que yo edité esta imagen para tener la razón. Así que volvamos al anime. Tras presentar a Calmadius, Kin y Diana no creen que puedan pelear y ganar. Es un mandamiento y eso es mucho para ellos. Así que quieren huir. Pero antes de eso, Meliodas les dice que si huyen caerán en su mandamiento. Así que veamos, ¿qué mandamiento encaja mejor con lo que dice Meliodas? ¿Pureza? No. ¿Desinterés? No. ¿Verdad? Tampoco. ¿Reposo? No lo creo. ¿Pacifismo? Difícilmente porque lo mataron. ¿Reticencia? Complicado. ¿Amor? Posiblemente, pero no. ¿Y fe? Definitivamente no. Así que vayamos con los que sí pueden ser. Comencemos por la paciencia. Bueno, aquí es difícil saber ya que hasta la fecha se desconoce cómo se rompe este mandamiento, pero de entre todos los mandamientos, el que mejor encaja con lo que dice Meliodas es la piedad, ya que si alguien le da la espalda se considera un acto de traición e infidelidad, lo que les obliga a obedecer todo lo que les diga el portador. Es por eso que Meliodas les dice que ni se les ocurra huir, porque caerían en la maldición y pasarían a servir al rey demonio. Pero bueno, este mandamiento apareció hace poco y ya se murió. Así que es muy posible que nunca más lo volvamos a ver. Y ya por último, los demonios de la paciencia y el reposo son mandamientos que deberían aparecer en los próximos capítulos, aunque seguramente solo sean una mención y no aparezcan como tal. Pero bueno chicos, hasta aquí este video, espero les haya gustado, si así fue pueden dar like, suscribirse aquí abajo y comentarme qué les pareció. Así que sin más, por el momento me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!